Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, amigos. Quiero daros la bienvenida al acto de entrega del premio 21, premio de las artes y del premio Julián Besteiro. Decir que la Escuela Julián Besteiro, para los que no la conocéis, no sabéis lo que es la escuela, pues desde su inauguración ha tenido un compromiso específico con la cultura y con el mundo del arte. No solo está abierta a los afiliados, a los compañeros de la UGT, sino que nosotros es un espacio abierto, queremos que esté abierta para la reflexión, para el debate, para la controversia. De hecho, además aquí te compartimos con diversas asociaciones charlas, presentaciones de libros, coloquios, y lo que queremos es eso, la participación tanto de afiliados como del resto de la ciudadanía. Fruto de esta colaboración tenemos convenios y encuentros con diferentes asociaciones. Por ejemplo, la semana que viene, un ejemplo de ello es que vamos a inaugurar un ciclo de memoria histórica junto con la Fundación Progreso y Cultura. Entonces, bueno, pues en este sentido es en lo que estamos colaborando a nivel cultural. El premio Julián Besteiro tiene una larga trayectoria y este año, a propuesta de la Academia de las Artes Escénicas de España, se le ha otorgado a Emilio Gaviria. Aparte de por su trayectoria, también por su talento y además por ser un referente en la pluralidad y el compromiso. Valores que defendemos tanto la Unión General de Trabajadores como la Escuela Julián Besteiro. Y quiero hacer un reconocimiento muy especial hoy a una de nuestras premiadas, que también ha sido miembro del jurado durante mucho tiempo. Ella es Almudena Grandes. Entonces, quiero hacer ese reconocimiento a ella, y dentro de las muchas frases que tiene Almudena, yo he cogido una que yo creo que, bueno, a mí me parece que ahora sigue en vigor, que es una frase que lleva bastante tiempo y dice así: ha pasado mucho tiempo, me dirán, y tendrán razón, pero todos llevamos aún el polvo de la dictadura en los zapatos. Ustedes también, aunque no lo sepan. Bueno, ahora, para no enrollarme mucho, les voy a decir un poco cómo se va a desarrollar el acto. En primer lugar, vamos a tener la actuación de un dúo, formado por Ana de la Torre, flauta travesera, y Marta Carmona al piano. Después de la lectura del acta del jurado de estos premios, pues nos hablarán un poco y nos hará la presentación de Emilio, pues dos amigos suyos, dos compañeros, que son Emilio Chinarro, actor, y Rosana Torres, periodista. Después, bueno, quiero hacer aquí un inciso, decir que quien iba a presentar a Emilio iba a ser Amparo Climent, que es miembro del jurado, una amiga nuestra, pero que por motivos de salud pues no ha podido estar aquí, aunque la hubiera encantado. Entonces, yo espero su pronta recuperación y que para otros años podamos estar siguiendo contando con ella. Posteriormente a esto, nuestro vicesecretario general de organización, Rafael Espartero, pues entregará el premio a Emilio, y para poner el broche final a este acto, pues sí que queremos hacer un pequeño homenaje a Ucrania. Dado las dificultades por las que está pasando, pues queremos también, bueno, pues poner nuestra pequeña, un poquito de homenaje. Y para ello vamos a contar con una artista, una coreografía y una artista que se llama Sofía Kobryna. Sofía Kobryna, para que sepáis quién es una niña ucraniana de 13 años que lleva en el mundo de la danza desde que tenía 4 años. Con su coreografía nos representará en gran parte lo que ha sido su vida, una constante huida de la guerra. Cuando tenía 5 años tuvo que escapar del conflicto armado del Donbass a Kiev y ahora de Ucrania a España. Entonces, bueno, pues creo que es importante que, bueno, tengamos ese pequeño detalle.
Y bueno, sin más, yo quiero agradecer a la Academia de las Artes Escénicas por su implicación y colaboración, al resto de entidades y sobre todo agradecer a vosotros, a todos vosotros, vuestra presencia en este acto. Ah, y se me olvidaba, hoy da la casualidad que es el 152 aniversario de Julián Besteiro, que coincide hoy. Así que sin más, pues paso a nuestras artistas que comiencen con su actuación. Muchas gracias.
Thank you.
Bueno, pues voy a dar lectura al acta del jurado del 21 Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Reunido el jurado del 21 Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras y la Escuela Julián Besteiro de la Unión General de Trabajadores, el día 20 de junio de 2022 a las 11 horas, integrado por el escritor Benjamín Prado, el periodista José María Izquierdo, el fotógrafo Rafael Roa, los académicos de las artes escénicas Paloma Pedrero, escritora, Fernando de las Heras, dramaturgo, Amparo Climent, actriz, y los sindicalistas Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, Rafael Espartero, vicesecretario de organización de UGT, Sebastián Pacheco, secretario de formación de UGT, Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, Isabel Vilabella, de la Fundación Progreso y Cultura, y yo misma, directora de la Escuela Julián Besteiro, acuerdan conceder el 21 Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras al actor y cantante Emilio Gavira, por su larga trayectoria, y por su gran talento como actor, además de ser un referente muy positivo en la pluralidad y en el compromiso que la UGT y la Escuela Julián Besteiro tienen con los colectivos sociales minoritarios. El jurado reconoce los numerosos méritos de Emilio Gavira, tanto en la ópera y la zarzuela como en el teatro, la televisión y el cine, y apuesta por reconocer y visibilizar la diversidad, rompiendo de este modo las barreras de la exclusión social. Emilio es un ejemplo de trabajo, compromiso y valor, ya que ha hecho de su excepcionalidad una fortaleza para su labor artística. Este premio es doblemente importante, por su trayectoria artística y por un reconocimiento a la diferencia, por lo que se considera un paso muy importante en la visibilización del talento y la heterogeneidad. Malagueño de nacimiento, Fuengirola, y manchego de adopción, Alcázar de San Juan, se formó en el Conservatorio Superior de Música y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde comenzó su carrera profesional, primero como cantante de ópera y después como actor de teatro, cine y televisión, campos en los que ha desarrollado una prolífica carrera. Ha sido dirigido, entre otros, por Javier Fesser, Gerardo Vera, Carlos Saura, Francisco Nieva, Tomás Pandur o Carles Alfaro. Ha recorrido los mejores escenarios nacionales y ha participado en diversos festivales internacionales de teatro. Ha recibido varios premios y nominaciones, entre ellos el premio Orcilla a Mejor Actor de Reparto y ha sido nominado como Mejor Actor en los premios Goya. El jurado quiere resaltar y valorar de forma muy positiva y merecedoras ambas de este premio, aunque no ha podido ser, las otras dos candidaturas presentadas, la filóloga y escritora española Irene Vallejo Moreu y la pianista Rosa Torres Pardo, que se espera se vuelvan a presentar en futuras ediciones para, si es posible, concederles el premio. Por unanimidad de los presentes, el jurado ha decidido entregar el motivo artístico alegórico del busco en bronce de Julián Besteiro a Emilio Gavira, correspondiente a este 21 premio, en el acto cultural que se celebrará el próximo mes de septiembre en la Escuela Julián Besteiro. En Madrid, a 20 de junio de 2022, finaliza la reunión designando como secretaria del jurado a Isabel Navarro. Este es el acta del jurado y ahora le voy a dar paso a Fernando Chinarro, que antes me he equivocado, y a Susana, que… ¿Cómo? Me equivoqué, ¿cómo se llama? A Rosana, perdón, y a Rosana, que bueno, nos van a hablar un poco de Emilio, de su trayectoria personal, profesional, etcétera. Así que os dejo con ellos. Gracias. Eso para ti está chupado. Esto lo hace siempre. Garro, que te pillo. Aquí estamos los dos, que parece así muy bien avenidos, pero mirar no hay… Mirar cómo me dejó de una discusión. Hay muchas diferencias, pero bueno, vamos a salir de esto porque por medio de esto está Emilio Gavira, que es un amigo de los dos, eso es verdad, y le queremos mucho. Yo mi experiencia con él fue pues de las primeritas, porque… vamos a irnos al siglo pasado,
a 1997. En el año 97 coincidimos, él era una de sus primeras apariciones en teatro profesional y fue en el Teatro María Guerrero, Centro Dramático Nacional, con Pelo de Tormenta de Paco Nieva, dirigidos por Pérez de la Fuente. Y bueno, allí pues llegó este muchacho y muy bien, yo que había hecho cosas, empezamos a charlar y tal, pero ¿qué pasó? Que nos dieron el mismo camerino, estuvimos juntos los dos, el camerino 14, se hizo famoso, por cierto, en aquella época, porque Emilio los martes aparecía él de su alcázar, venía con, nos traía vino de La Mancha, quesos, montábamos uno allí, hasta allí que estuvimos a punto de que nos echaran, pero bueno. El personaje de él era el monaguillo y yo era el obispo, o sea, una diferencia, ¿no? El obispo de los mares del sur. Y nuestra vecina del camerino era nuestra Pilar Bardén. Y bueno, aquello fue una experiencia para todos nosotros, la función fue éxito, era un montaje absolutamente loco. Bueno, yo recuerdo que estando yo aquí así, puesto, por ejemplo, al final el cura, el obispo, se explayaba y tal, y se muere en escena, y por un truco muy, muy teatral, pero muy bonito hecho, yo me subía a los cielos, no subía, yo bajaba, ¿no? Pero había compañeros como, oye, qué bien subes arriba, ¿y qué haces allá arriba y tal? Y yo digo, bueno, Hanen, padre, yo me iba para abajo. Pero bueno, allí estuvimos muy bien, tuvimos éxito, lo siento. Mucho. Sí, bueno. Sí. Y la verdad es que aquellas conversaciones con Emilio, allí me di cuenta de su carácter, de su forma de ser y de que tenía una carrera por delante, un entusiasmo, porque él había cantado, cantaba y muy bien, sigue cantando muy bien y allí no tenía que cantar nada, pero recuerdo que aquello se me quedó para siempre, que él tenía unos terrenos en Alcázar de San Juan y su empeño era en plantar allí encinas. Él quería que toda La Mancha se convirtiera en un encinar. Yo qué sé, y venía y dice, no, he plantado más y no sé cuántos y tal. Él me dice, no hace tanto que he ido porque hemos estado allí, pero dice que las encinas han alcanzado ya las que plantaba a una altura. Es mentira, yo creo que no pasan de 30 centímetros. Pero bueno, él sigue convencido. Son muy lentas, es verdad. ¿Eh? Son muy lentas. Como mucho, muy lentas. Y la verdad es que nos reímos mucho y con esto yo siempre le dije, siempre, para mí ha sido el Quijote de las encinas. Bueno, yo creo, esto a lo mejor, esta que tiene con mis amistades por ahí y tal, estas encinas hace un año así se han reunido, no llega el año ya, se han reunido y al consistorio de Alcázar de San Juan le han dicho, este teatro, que tienen un teatro en Alcázar precioso, muy bonito, se tiene que llamar Emilio Gavira. Yo estoy convencido que nada de los ediles, no, han sido las encinas. Y el teatro se llama Emilio Gavira. Yo me dio una envidia, ¿qué actor en España tiene así un teatro en vida? Cuando te lo ponen es que te has muerto hace ya un montón de años. Y el teatro estaba muy bonito y fue muy emocionante el estar allí el día que con la alcaldesa y con todo el mundo, porque ir con Emilio por la calle en Alcázar de San Juan, bueno, eso es que es más famoso que... Es que yo creo que él está preparando la carrera política por ahí, yo creo que sí, porque él es muy solidario, eso también hay que decirlo, pero lo malo que tiene es que es de izquierdas, pero bueno, esto se puede pasar. La verdad es que su trayectoria, haciendo ya Pelo de Tormenta, le llamaron para su primera película, El Milagro de Petinto, en la que estaba espléndido. Con Javier Fesser. Javier Fesser, con el que, bueno, yo creo que lleva toda su carrera juntos. Y la verdad que desde ahí pues, ha ido haciendo cosas muy bonitas, como Matar a Dios, ha hecho un montón de cosas muy, muy, muy bonitas. Luego ahí, por ejemplo, yo me acuerdo siempre que con mi compañera Charo siempre tenían la cosa de que los dos hombres de la academia, y entonces yo a los Goya tenía que ir porque era de la directiva y tal, y mi mujer decía, no, solo el día que te nominen, Emilio, y le nominaron, y mi mujer que lo decía pensando, bueno, con el lío que es aquello, y juntos estuvieron allí en las nominaciones por Blancanieves. En Blancanieves Emilio estaba espléndido, y no se llevó el Goya, pero estuvo nominado. Eso no, en esta profesión no lo podemos decir todos. O sea que,
podría seguir hablando, claro, y convirtiéndome en el envidioso de Emilio, porque es que es, a veces es un poco llorón, ¿eh? Puede tener 5 funciones de teatro, 6 películas y decir que está en el paro, pero bueno, esto ya se lo perdono. Pero esto en mi profesión se da mucho, ¿no? También, a veces, me acuerdo de una actriz conocida y amiga que un día me acerqué y digo, oye, enhorabuena, que te he visto en no sé qué y no sé cuánto. Y dice, Fernando, lo hice hace 2 años y no he vuelto a hacer nada. Esto es así en nuestra profesión, porque la profesión es muy dura, muy dura. Emilio la ha ido capeando y la verdad, aquí le tenemos. Ahora mismo acaba de terminar su rodaje en Campeones, en la segunda parte de Campeones, y es que, yo no sé, teatro tiene continuamente. Y afortunadamente está ahora metido también en un proyecto, La vida sueño, con aquí el compañero, gran actor David Luque, que nos acompaña. Y la verdad es que no sé qué decir más de él, porque la verdad que con nosotros, con mi mujer, conmigo, con los amigos, ha sido siempre un hombre entrañable y siempre solidario, ¿eh? Porque ha habido problemas a veces en compañías, en teatros, y él siempre ha dado la cara por los demás. Bueno, ¿qué pasa? Ya me está mirando. Pero es habla lo que tú. Le pasa a los rotos. Habla tú. Es que no me va a dejar, ¿eh? Bueno, adiós, buenas tardes. No es mala persona, es muy bueno, pero es muy envidioso. Chinarro, sí, sí. Oye. Es lo que tiene. Bueno. Podríamos formar un dúo cómico tú y yo, ¿eh? Porque ay, vaya... Ya quisiera. Sí. Yo no estoy aquí como amiga de Emilio, que si lo soy es un asunto privado entre él y yo. Y lo soy. Yo estoy aquí especializada hace tantos años en el área de cultura. Entré a trabajar en El País en el año 78... Ya llevaba unos años trabajando en el área de cultura y de teatro, fundamentalmente, y ya había venido yo aquí a la Escuela de Capacitación Social de los Trabajadores en pleno franquismo a bañarme a la piscina que tenían y que costaba 3 pesetas. Y bueno, lo que quiero decir es que tengo el culo pelado de ver teatro. Y ver otras cosas que me gustan, pero por obligación y por profesión, teatro. Y Emilio es uno de los actores más sorprendentes de todo el mundo de las artes escénicas. Primero porque toca todos los palos, es un poco como Rocío Jurado, pero distinto. Y empezó en ópera, de hecho. Él está titulado por la Escuela de Canto de Madrid. Está titulado como barítono, que no es ninguna tontería. Ha hecho montones de óperas, su Carmen de Bizet y de Mirimé, simultáneamente, porque empezó con un hombre experimental, como era Gustavo Tambacio en el mundo de la lírica, y algo se le debió contagiar, más luego lo que llevaba a él, lo que es Emilio es un gran experimental. Lo experimenta todo y cuando se mete en algo, se mete hasta el fondo. Lo investiga, lo explora, le da la vuelta por arriba, por abajo, por todos los lados y de ahí que lo que hace lo haga muy bien. Porque al final, si no hay trabajo detrás de cada cosa por la que uno apuesta, si no hay esfuerzo y trabajo, aquello no sale. No sale y eso creo que todos lo sabemos. Emilio es capaz de enfrentarse a un calderón, de hecho ahora lo que tienen entre las manos es un experimento muy bello, lo digo porque yo ya sí lo he visto, me he colado un ensayo, un experimento muy bello de La vida es sueño, a la que creo que lo llamáis La vida es, si no le habéis cambiado el nombre, porque como sois raros. Y es un experimento y una forma de hacer La vida sueño totalmente distinta y realmente sobrecogedora, muy bella y con una profundidad en el texto que tanto Luque como Gavira lo abordan maravillosamente. Pero bueno, ha hecho otras cosas, ha hecho La cisma de Inglaterra, ha hecho algún Enrique... No me acuerdo qué, porque yo con los Enríquez me pierdo. Y,
y le pese en clásicos, en la que ha mencionado Pelo de Tormenta de Paco Nieva, estaban envueltos, era un experimento por parte del director y sobre todo por parte de Nieva, que tenía muchas ganas de hacer eso con medios, de llevar a escena una obra con medios como se pudo hacer. Y claro, recurrieron a gente que dominaba la estética, que era como si estuvieras viendo permanentemente un cuadro, pero en tres dimensiones, como ahora se hacen con otros experimentos, claro, con la mano de Francisco Nieva, de Pepe Hernández, no sé si estaba Pedro Moreno también, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Es decir, lo que estabas viendo te tenía... Y nosotros, bueno, madre, eso y ya, Pilar Bardén. Eso ya nos salíamos todas loquitas con ellos dos. Pero que lo que os quiero decir es que es capaz de enfrentarse a lo que sea. Si le echan un Miura, él se pone ahí delante y va y lo torea. Y en el cine ha pasado un poco lo mismo. Hay interpretaciones maravillosas como la que ha hecho en Matar a Dios, donde era Dios y al mismo tiempo un costra. En Blancanieves lo mismo, te quedas impresionado. No me extraña que estuviera nominada al Goya, que además era un año con muchas cosas muy buenas y con gente profesionalmente muy brillante aquel año, pero ahí estaba Emilio en primera línea. Son trabajos que le han dado muchos premios. Nunca se menciona un premio que yo le tengo mucho cariño, que se lo dimos un año en el 2003, el Ágora, que se da todos los años en Almagro, y que el jurado somos todos los periodistas que estamos destacados como corresponsales, porque de Almagro no hay ninguno, aunque sí vienen de Ciudad Real todos los de los periódicos de la zona, y lo hacemos, el jurado somos todos los especialistas de alguna manera, porque hay periodistas, hay críticos y hay investigadores, a veces incluso hay expertos, porque esas fechas se junta gente muy interesante, y se lo damos a la persona que nos ha gustado más. Y no sabéis las broncas que hay, porque claro, ahí somos 20 y cada uno llevamos 4 o 5 candidatos. Oye, pues lo de Emilio fue fluido, porque estaba tan claro que tenía que ser él, y estamos hablando de un festival que ya casi es uno de los referentes europeos más importantes en cuanto a festivales de teatro barroco, de teatro clásico, porque hay otros, por supuesto, en Inglaterra y demás, pero tan especializados en un periodo temporal y por tanto en un periodo literario, que sí, puede que vaya a lo mejor una persona que ha hecho un texto el año pasado, pero tiene que estar basado o ser una reinterpretación de un clásico normalmente o mayoritariamente barroco español. Ha hecho, bueno, le han llamado directores de primerísima línea internacional. Y el premio Ercilla también. El premio Ercilla también. De prestigio también. Exacto, está muy prestigiado y además me gustan estos premios porque no es lo de siempre, de Madrid o de Barcelona, que en Barcelona siempre se lo dan a los catalanes, no sé por qué. Un caso allá. Sí, son muy pesados, son muy cansinos, porque parece que es que no han visto otra cosa, son muy provincianos. Leñe. Bueno, a mí no me mezcles. Es que te veo y... Qué bien habla, la verdad se ha dicho. Y entonces, son premios interesantes, pero quería contaros que le han llamado directores de primera línea internacional, Tomás Pandur en la época en la que estaba siendo uno de los referentes importantes europeos. La caída de los dioses, qué maravilla. La caduta del Lidey, sí, señor. Y le ha llamado Jerome Savary,
Jerome Savary, para los que nos gustan los locos, era un dios. Para los que nos gustan los que hacen cosas estrambóticas y exageradas y extemporáneas, ese era Jerome Savary. Y también le llamó y ahí estuvo en Mérida con una reinterpretación. Era una Lisístrata, una reinterpretación de Lisístrata que decía, si no tiene nada que ver, y terminaba y decía, anda, si era una Lisístrata, es verdad. Yo todo esto era para deciros que Emilio es muchos Emilios. Es un hombre poliédrico, le miréis por donde le miréis, que podéis encontrar en él joyas por todos los lados. Y que yo, no sabéis cómo os agradezco que le hayáis premiado, sobre todo con ese plantel que tienen el premio Lorenzo, iba a decir Lorenzo Lujuriaga, es que se me cruzan los premios de la UGT. Julián Besteiro. El premio Julián Besteiro. Y es que realmente es merecidísimo. Habéis sido muy inteligentes, menos en una cosa, que no entiendo cómo, habiendo tenido a un licenciado y titulado como barítono en la Escuela de Canto de Madrid, no le hayáis hecho cantar. Pero eso, ahí lleváis vosotros el pecado. Muchas gracias. Pues, pues nada, nosotros hemos terminado. Esperamos ahora la entrega, que va a ser muy emocionante, la verdad sea dicha. Claro. Bueno, gracias. 2 hojas. ¿La bajáis? No. Ah, sola tú, venga. Me caigo yo sola. Sí, pero yo voy detrás y se nota menos. No me gusta que te pongas ahí. Por si me voy. No, no. Es que peso 200 y pico kilos. Correremos a ver. Lo voy a poner lento. ¡Uy! Bueno, en nombre del jurado, en nombre de esta escuela y en nombre de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, Emilio, te hacemos entrega del premio de la 21 edición del premio Julián Besteiro. Bueno, muchas gracias. Sí, este lo sujeto y no me dices las palabras. Vale. Vale. Bueno, pues ahora me toca a mí. Aquí hay dos opciones, ser breve y rápido o decir algo más. Iba a ser breve, pero creo que tengo que decir algo más, no es. Gracias, Rosana, gracias, Fernando, por decir estas cosas tan bonitas de mí. Yo siempre digo que no soy actor de premios, ¿no? Lo que sí tienes razón la UGT en premiarme como trabajador. Yo lo que sí soy es un trabajador yo siempre digo que soy el paleta de la interpretación y del teatro. Yo hago papeles pequeños e intento hacerlo lo mejor que puedo con todos mis talentos y parece que se van mereciendo premios así. Me da mucha vergüenza recibir premios siempre. Yo es una cosa que no, de verdad que me produce mucho pudor, ¿no? Y los recibo con mucha humildad y con mucha alegría. Y un premio con el nombre de Julián Besteiro, pues claro, un gran hombre, un gran político, una gran persona que siempre defendió a los que menos, a los más desfavorecidos y se quedó en el barco hasta que el barco se hundió. Y claro, eso dice mucho de una persona, ¿no? Y bueno, quiero daros las gracias a todos los que habéis, a la UGT por darme este premio, a todos los amigos que estáis aquí y a mis sobrinas, Catherine, Clara,
a mi compañero dentro del oficio de actor, que es Alberto Nieto, un grandísimo actor con el que compartimos película y obra de teatro, mi amiga Virginia, mi amigo Luis, está Fernando, Juan Carlos Carpetano, está por aquí mi amiga Merche, que ha venido desde Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan, que es mi pueblo, que es donde yo me crié, llegué allí con 5 años y que me quieren mucho, le han puesto hasta el teatro, le han puesto mi nombre. Y bueno, mi amiga Mariví, que también la veo aquí, y Charo, que siempre me acompaña en esto de los premios, y siempre está conmigo. Y bueno, está aquí mi amiga Virginia, no sé si se lo he dicho, Luis, y quiero dedicar simplemente este premio a 2 personas. Esto, si alguien lo graba, que quiero que coste. Primero, a mi hermana Gema, quiero dedicarle en exclusiva, casi en exclusiva, este premio. Y se lo quiero dedicar a David Luque, que es el amor de mi vida y que espero que estemos muchos años juntos. Te quiero mucho. Y ya está, muchas gracias. ¿Me lo llevo? Sí. Espérate un momento, porque quería... Bueno, ante todo, disculpar la ausencia de Pepe Álvarez, el secretario general. Está en Estados Unidos, en el Congreso de los Sindicatos Americanos, junto con una delegación de la Conferencia Europea de Sindicatos, y le fue imposible poder asistir a este acto, pero sí participó como miembro del jurado en la elección por unanimidad de tu candidatura para este premio. Fundamentalmente, para los que no sois de la UGT, estáis en un sitio que para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es muy importante. Esta escuela, que antes fue una escuela de capacitación, como ha dicho Rosana, o antes también fue la residencia de Eva Perón, y bueno, que es una entidad que depende del Ministerio, pero que está asignada, en este caso, a la Unión General de Trabajadores como patrimonio sindical. Esta es la escuela de formación donde los cuadros de la UGT, donde los auxiliares de la UGT y donde todos los trabajadores que han participado en la formación de la UGT han pasado por aquí. Más de 100.000 personas en el transcurso desde 1988 que se creó esta escuela, pues han sido parte de nuestra formación al mundo laboral y nuestra formación al mundo sindical. Entendemos que el sindicato es la mejor herramienta para el reparto de la riqueza que hay en las sociedades modernas. Además de hacer reformas fiscales, nosotros decimos que el reparto de la riqueza está en la negociación colectiva, en los convenios, en eso que nos decías antes, en la creación de sindicatos en el ámbito del mundo laboral, pero también nosotros no renunciamos a afiliar a cualquier trabajador que quiera ser afiliado a la Unión General de Trabajadores. Trasladaré a los compañeros encargados de esto la conversación que hemos tenido y de participar junto con, en este campo, queremos ser también generosos con la Unión de Actores, es un sindicato con el que tenemos muy buenas relaciones, pero sí nos abrimos también, como no, a la lucha por la defensa de los intereses del colectivo que vosotros formáis, desde la prevención de riesgos laborales hasta la propia, trabajar en igualdad a la hora de los contratos, ¿no? Me decíais que muchas veces son contratos draconianos y si protestas estás en la lista negra. Bueno, el movimiento sindical empezó así, estabas en la lista negra hasta que conseguimos con nuestra fuerza que la lista negra fuera tan grande que dejáramos de estar en una lista negra. Desde ese punto de vista estáis en un sitio que para la UGT es muy importante porque era donde se han formado nuestros cuadros, donde se han formado nuestros afiliados y donde muchos trabajadores, para poder mejorar en su formación profesional, en su trabajo, también han pasado por aquí en estos cursos de formación. Por cierto, se criticó la formación que dábamos los sindicatos. Desde el año 2015 en este país no hay formación. Desde que los sindicatos dejamos de hacer formación, no hay formación, porque el mundo privado tampoco puede hacer la formación que se plantea en esos términos, porque la propia inseguridad jurídica que plantea la historia ha hecho que se renuncie. Entonces, todos los fondos de la formación que salen de la cuota obrera, de los que pagamos los trabajadores, pues no hay formación en este país, ni porque dejaron de darla a los sindicatos y nadie se ha atrevido a hacerla. Quizás porque lo que iban era a por el negocio de la formación y han visto que es imposible. UGT, comisiones, otros sindicatos, fundamentalmente lo que planteaban era
formación, formación y formación. Desde ese punto de vista, para nosotros la escuela es muy importante y, como ha dicho su directora, queremos trabajar también no solo en el ámbito de la formación, sino que tiene que ver con el mundo de la cultura. La cultura, el trabajo, te lo dice de actor a actor. Yo, como te decía antes, llevo 15 años en el mundo de la escena, aunque sea solo muy amateur, ¿no? Pero soy miembro de un coro. Como diría una compañera, somos hombres del Renacimiento, aunque decimos del siglo XXI, ¿no? Desde ese punto de vista, entendemos que la escuela, entendemos que la cultura tiene que estar muy vinculada también a la clase obrera. El lunes que viene, nuestra fundación de la industria, AGFITEL, da también sus premios y, fundamentalmente, es una fundación vinculada a los libros en la empresa, la música en la empresa, el cine en la empresa, es decir, vincular empresa con cultura, porque entendemos que la clase obrera organizada, fundamentalmente, luchará mejor por sus intereses si lo hace también abrazado al mundo de la cultura, del arte, y, por tanto, también avanzar en eso. Entendemos que, además, Emilio, por lo que tú representas desde el punto de vista de la diversidad, de toda la diversidad, entendíamos que, además de tu talento, merecía la pena que la UGT, como ha dicho Rosana, además de estos 20 compañeros y compañeras vuestros, entendíamos que era el momento que tocaba premiar a una persona no tan conocida, pero que representaba valores muy identificados con los valores de la Escuela Julián Besteiro y con los valores de la UGT. Sin más, gracias por ser como eres y gracias, te esperamos en la UGT para, junto con nosotros, luchar por los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en este mundo de incertidumbre, en este mundo que cada día nos sorprenderá con noticias cada vez más desagradables, pero que es el mundo que nos ha tocado vivir. Suerte, salud y al toro. Muchas gracias. Muchas gracias. Me lo había dicho la regidora. Doy paso a Sofía Cobrina, la bailarina que nos va a deleitar en estos momentos.
Mbappé.